El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, informaba durante el último Congreso de Gobierno sobre los aspectos más destacados del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, cuya tramitación para su aprobación se está ultimando ya. Esta normativa sustituirá a la anterior, que data de 1988, y reconoce una nueva serie de derechos para los ciudadanos de Castilla y León. El texto, explicaba la procuradora popular Soledad Romeral, se ha elaborado con la participación de todos los agentes sociales implicados. Que es una ley que va a actualizar todo lo que se refiere a la red de servicios sociales de Castilla y León. La ley que teníamos era de 1988, por lo tanto, en todos estos años ha crecido de manera muy importante los servicios sociales en Castilla y León, y eso es lo que, esta ley lo que va a definir ya es cómo queda esa red y todos los servicios sociales. También se va a regular, porque en definitiva los que finalmente prestan los servicios sociales son los ayuntamientos, va a quedar regulado todo ese sistema. Se van a reconocer derechos que hasta ahora no se reconocían, derechos que de hecho sí que se están de alguna manera reconociendo, pero tácitamente, pero no venían recogidos en una ley, y eso es lo que se va a hacer en relación con la protección a la infancia, con los discapacitados, con los IMIs, los niveles mínimos de inserción, luego también las prestaciones a las personas mayores. Entonces lo que se pretende es que todo lo que es ahora mismo el conjunto de servicios sociales, que es muy amplio, quede todo ello recogido y estructurado en una ley, para tener ese marco legal que permita seguir desarrollando los servicios sociales de Castilla y León. La comunidad autónoma reconoce de esta forma una serie de derechos, además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el ingreso mínimo de inserción y ayudas para necesidades básicas y medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo. El anteproyecto de ley regula la planificación sectorial y la elaboración del mapa de recursos sociales de Castilla y León. Ambos instrumentos garantizarán la igualdad en el acceso a los recursos con independencia del lugar de la comunidad donde resida el ciudadano. Prácticamente ya está ultimado el texto, tras todo el procedimiento, de elaboración del mismo, y la previsión de que en 2-3 semanas ya se aprobará definitivamente por el Consejo de Gobierno, para después pasar a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria y debate por parte de todos los grupos parlamentarios. En la actualidad hay que considerar un nuevo escenario social determinado por fenómenos como la inmigración, el envejecimiento, las nuevas formas de exclusión social o los retos derivados de la igualdad de oportunidades. Asimismo, hay que tener en cuenta los nuevos ámbitos de competencia de la comunidad autónoma o la implementación del sistema de autonomía y atención a la dependencia integrados en los servicios sociales, que es una oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento del sistema. Presta los servicios sociales son los ayuntamientos, eso sí, bajo el amparo y la coordinación y sobre todo con la financiación de la Junta de Castilla y León. Van a seguir haciéndolo, pero en definitiva la existencia de esa ley donde se va a estructurar todo ello, indudablemente, a pesar de que ya se está haciendo y está funcionando, mejorará lo que es el funcionamiento diario de los servicios sociales. La financiación se mantendrá, y desde una financiación que además es importante, ¿no? Porque la Junta de Castilla y León destina una parte muy importante de su presupuesto a todo el tema de los servicios sociales, y desde luego ese va a seguir siendo uno de los principales objetivos, ¿no?, de los presupuestos de la Junta de Castilla y León, porque el presidente Herrera tiene muy claro que lo principal y el objeto que tiene de la acción política son las personas. El anteproyecto de ley impulsa un sistema de carácter polivalente integrado por cada grupo de necesidades. Dentro de este sistema cobra especial importancia la red de acción social básica, cuyos titulares son las corporaciones locales, como cauce de acceso unificado. También garantiza el acceso en condiciones de igualdad al sistema de acción social y regula los requisitos del derecho a las prestaciones.